alterne. Susana Díaz dice que es por la estabilidad de Andalucía por lo que convoca a las elecciones. Le pregunto sobre este asunto a Fernando Onega. Si habrá entonces un gobierno verdaderamente estable después de estos comicios. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Depende de lo que se entienda por gobierno verdaderamente estable. Si se entiende la comodidad de una mayoría absoluta, difícil lo tiene la señora Díaz. Para lograrla tiene que contar con muchos factores adversos. La competencia de otros partidos, que se toman las elecciones andaluzas casi como unas primarias de las generales y todos aspiran a ganar, por lo menos a mejorar. La fuerza del PSOE, que a su vez está condicionada por el éxito o el fracaso de Pedro Sánchez en el gobierno de la nación. El impacto del nuevo PP, que tiene sin probar el efecto Casado, y sobre todo los ERES y otros casos de corrupción, o el cansancio de la sociedad andaluza de un régimen socialista que lleva cerca de 38 años en el poder y alguna vez tendrá que cambiar, digo yo. Sumados todos esos factores, el gobierno estable que pretende la señora Díaz no diré que sea imposible, pero sí muy difícil. Por serlo, incluso es difícil la simple victoria en las urnas. Así las cosas, lo más probable es la estabilidad que precisamente se acabó con la ruptura del pacto PSOE-Ciudadanos. Es decir, un gobierno en coalición o con pacto de legislatura, pero hasta que hablan las urnas no sabemos entre quiénes. Pero no estoy aquí para probar mis cualidades de adivino. Lo único cierto es que Susana Díaz abre y aclara el calendario electoral. Habiendo elecciones andaluzas en diciembre, no habrá elecciones generales. Comienza la fiesta. Este país se dispone a vivir un año o más en permanente campaña electoral. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Las 7:20. Son las 6:20 en las Islas Canarias. Está usted escuchando Onda Cero.